Bueno, Eder, ¿cómo ha estado el entrenamiento de este segundo día de microciclo de trabajo? Sí, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de seguir trabajando. Creo que un poco motivado ya porque el torneo ya está a la vuelta de la esquina y esperando, confiando en Dios, que poder hacer un buen papel acá en casa y que la tercera Copa Uncal se quede acá. A representar los colores del país. Sí, como siempre, creo que es un orgullo para nosotros representar al país. Sabemos de que a toda competencia que vamos, la obligación es ganarla. Y por lo tanto, para eso estamos trabajando, nos estamos esforzando al máximo para tratar de que la Copa Uncaf se quede acá. Belice, Costa Rica, Panamá, rivales que vienen para esta Copa Uncaf. Sí, creo que sabemos de que tienen ya varias semanas de estar trabajando también. Sabemos de que no van a venir a regalar nada. Son equipos que ya los hemos encontrado en la eliminatoria, incluso nos han dado fuera de mundiales. Entonces, eso habla de que han tenido un crecimiento importante. Y por lo tanto nos estamos preparando para eso, ¿no? Para preparar los partidos de la mejor manera posible y tratar de ganarlos. ¿Y qué le podríamos decir a los aficionados? No, que nos acompañen, que siempre vamos a dar el 100% de nosotros. Sabemos de que el aficionado viene por verlo ganar. Nosotros vamos a reventar dentro de la cancha como siempre lo hemos hecho y esperándonos que ahora que las entradas están un poco más cómodas, puedan venir y puedan apoyarnos. Gracias.